saben que me da un gusto enorme volverte a encontrar. Porque acuérdate, formas parte de mi vida, formas parte de esa gran familia universal que se entretiene. Yo les enseño lo que es, lo que yo sé, lo que te puedo enseñar. Y me encanta platicar, sí, me encanta platicar, porque haz de cuenta que estamos sentados los dos, o sentadas las dos, tomándonos ese riquísimo café y aprendiendo. ¿Qué vamos a aprender ahora? Vamos a aprender a reciclar una playera que te la vas a poner tú, o tu hija, o tu sobrina, o tu nieta. Porque ya vi que me escriben muchas abuelitas que les encanta tener a sus nietos preciosos o preciosas. Ahora vamos a hacer una playera de esas tantas que a lo mejor no reciclas. A lo mejor vas y la compras de un color bonito, de un color que te guste, de un color que te quede. Vamos a reciclar hermosamente una playera que yo me la voy a poner para que te fijes cómo queda de linda. Saludo a Perú, ese hermoso país. Me escriben mucho de ahí, de España, de Venezuela, de Costa Rica, de Puerto Vallarta, de México y de algunos lugares muy lejanos que cuando me escriben me da mucha alegría porque sé que se acuerdan de Rosina. Y vámonos directamente a nuestro proyecto. ¿Qué vamos a ocupar? Una playera del color que a ti más te guste. Yo en este caso utilizo una azul porque me la voy a poner con un pantalón blanco, un pantalón negro, un pantalón gris, pero tú te la pones del color que quieras. Vamos a ocupar tus tijeras. Eso sí, las tijeras es lo que más se acaba cuando uno trabaja la tela, y una greda o gis desastre y tu infalible regla. Esos son los materiales que vamos a utilizar. Vamos a necesitar que la playera que tú elijas le des una ligera planchadita con el objeto de que puedas marcar perfectamente con una regla. Aquí tenemos nuestra greda. Vamos utilizando, no te apures, las gredas se rompen muy fácilmente. Aquí vamos a marcar lo que es la costura de tu playera. Y la vamos a marcar, sobre todo esto que siempre te digo, es para que no te vayas chueca. Y aquí la marcamos con nuestra greda. Hacemos una línea, la marcamos muy bien. ¿Ya te fijaste qué bien quedó? Y a partir de esta línea vamos a marcar un triángulo de donde terminó la línea hacia la parte de arriba. Ya que marcaste tu línea de abajo de corte, porque le vamos a quitar el doblez, vamos a marcar donde queda el vértice. El vértice es donde queda la puntita. Y vamos a marcar un triángulo. Ahorita vas a saber por qué. Y aquí ya tenemos marcadas nuestras líneas de corte. Aquí ya corté lo que es el doblez de la playera. Lo hacemos un ladito. Y aquí corté el triángulo de que marcamos de donde terminó el corte hacia la parte de arriba. Es un triangulito y lo hacemos a un lado. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a marcar las líneas por las que vamos a empezar a cortar. Yo siempre te sugiero que le pongas un alfiler para que no se te muevan las líneas. Y vamos a empezar las líneas más o menos de centímetro y medio. Aquí marcamos una.
Tú mueve tu tela como mejor te acomodes. Dicen algunas personas que cuando se corta no se debe de mover la tela. Yo tengo otra teoría. Si tú mueves tu tela, te va a quedar lo mejor posible. Y marcamos 1.5 centímetros y vamos haciendo nuestras líneas. No te apures que te quede este piquito de aquí. Ahorita te voy a enseñar por qué. Porque va a ser parte del truco que le vamos a dar a esta playera. En la última línea vamos a marcar 2. Aquí está. Fíjate. Salieron las líneas que no se nos van a mover. Y en la última vamos a marcar de donde termina a donde se abre exactamente la costura. Y vamos a cortar y vamos a hacer lo mismo del otro lado. En la parte de abajo, en donde esté el doblez de la playera, también vamos a marcar una línea. Una línea. La vamos a marcar un poquito más. ¿Tú la ves desde allá? Yo aquí ya la estoy viendo. ¿Por qué? Porque le vamos a quitar el doblez. El doblez, que es donde va la terminada de, o el término de la playera. Y aquí la vamos cortando. Acuérdate, yo marco las líneas porque para que no te vaya chueca, te quede muy linda y la puedas lucir. Aquí va. Ya está aquí quitado el doblez. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle unos alfileres. Vamos a tomar otra medida de la sisa hacia abajo. ¿Cuánto le vamos a dar? Le vamos a dar 8 centímetros. Igualmente la damos del otro lado. No te preocupes, ya con el tiempo vas tú tomando un poquito más de práctica y vamos a marcar esta línea. Tú igual la puedes hacer un poquito más arriba. Aquí está. Marcamos nuestra línea. Aquí está, ayudándonos con nuestra regla, despacito, y nuestro gis desastre. Aquí está. ¿Cuál es el siguiente? Lo que vamos a hacer, vamos a marcar con nuestra regla, vamos a marcar en diagonal y vamos marcando. Ayúdate de una regla, de algo que tengas tú para este. Aquí la vamos marcando. Aquí, así, hasta terminar este lado, estos triángulos. No es nada difícil, es un poquito de creación. Estamos creando, estamos haciendo una playera, hacerla nueva, hacerla moderna. Aquí, que no se nos mueva. Aquí la vamos haciendo. Tú pásale 2 veces el gis o con lo que puedas marcar. Te sugiero que no lo marques con alguna pintura, alguna pluma que sea indeleble, porque se echaría a perder lo que es tu playera. Y tu bello diseño, que te va a quedar hermoso. Aquí está. Terminamos y terminamos. ¿Te fijas cómo la marqué? Le di 8 centímetros a partir de la sisa hacia abajo,
de la sisa hacia abajo, 8 centímetros, y empecé a sacar líneas como si fuera una escuadrita. Fíjate cómo las voy a cortar. Las vamos a cortar así, sin terminar aquí. Así las vamos a dejar. Todas dejándole un centímetro antes de terminarla de cortar, que es el costado. Aquí seguimos. Y así hasta terminar. En la parte donde marcamos la línea, también ahí vamos a dejar un centímetro para que no cortemos totalmente lo que es nuestra hermosa playera. Ya tenemos cortada todas nuestras tiras. Así queda esta lindísima playera. Yo sé que a tus hijas les va a encantar. ¿Por qué? Porque de un lado tiene los flequitos cortos y del otro tiene unos lindos flecos hermosos. Es bellísima esta playera. Y sobre todo, tienes que crear. El crear forma parte de tu vida. Ya sabes, nos vemos en la próxima y espero que te haya gustado este bellísimo cambio de look de una playera. Un beso para todas. Nos vemos en la próxima.